Semana 10. Aspectos que considerar en la intimidad, los componentes de la intimidad. Este tema lo iniciamos con una pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué es importante la intimidad en una relación de pareja? ¿Qué aspectos debemos considerar en la intimidad? Primero que nada, tenemos que señalar que la intimidad tiene que ver con la capacidad de contar cosas personales y profundas a la pareja. Implica también la confianza, el apoyo afectivo, el conversar, el tener la seguridad o contar con la seguridad que se siente con la otra persona. Tiene que ver también con temas y preferencias en común, el dar apoyo a la pareja, el estar dispuesto a compartir diversos aspectos de nuestra vida, etc. Robert Stenberg señala la intimidad entendida como aquellos sentimientos dentro de una relación que promueven el acercamiento, que promueven el vínculo, la conexión y principalmente la autorrevelación. O dicho de otra forma, el afecto hacia otra persona que surge de los sentimientos de cercanía, vínculo afectivo y relación. Implica también el deseo de dar, de recibir, de compartir, etc. Por otro lado, el espacio de la intimidad es el lugar donde cada persona se muestra tal cual es, sin trucos, sin ropaje. Las personas más inseguras podrían sentir miedo a penetrar o dejar que alguien penetre en esta zona. Miedo a la intimidad en definitiva, porque si uno es visto como realmente es, podría ser rechazado o podría ser abandonado. La posibilidad de permitir que alguien entre en este espacio depende de la seguridad básica, que a su vez depende del modelo interno expresado a través del estilo de apego. Después, Robert Stenberg también explica que existen algunos componentes de la intimidad, como la selección, que es la ubicación de la persona con la que se puede iniciar la intimidad, la mutualidad, que tiene que ver con el acompañamiento, resguardo y cooperación, la confiabilidad, que es el lazo que incrementa la responsabilidad y credibilidad en la pareja, el gozo, que es la satisfacción en la dinámica de pareja, y finalmente la reciprocidad, que se genera una inversión y ganancia emocional en el soporte que se tiene con la pareja. ¿Qué relación existe entre intimidad y apego? La intimidad es importante no solo en las relaciones interpersonales, sino también para la salud personal. Los investigadores han encontrado que la intimidad fomenta el bienestar y que su ausencia puede ser psicológicamente y físicamente perjudicial. Pero también genera conflictos, dadas las situaciones personales de apego de cada parte de la pareja. Esto ya lo había estudiado John Bowlby en el año 93, cuando él define la conducta de apego como cualquier forma de comportamiento que hace que una persona alcance o conserve proximidad con respecto a otro individuo diferenciado y preferido, ¿no? Cuando se desarrolla una relación de apego saludable, se satisfacen las necesidades físicas y psíquicas del niño y este desarrolla un sentimiento de seguridad. Bartolomeu explica que existe un vínculo, una relación muy marcada entre intimidad y apego, y brinda una propuesta respecto a las dimensiones de dependencia y evitación que se dan en las relaciones de pareja. Y él explica que la persona adulta tiene diferentes tipos de apego. Puede mostrar un apego seguro, puede mostrar un apego preocupado, un apego ausente o incluso un apego miedoso, ¿no? Con mucho temor a la intimidad. Aquí observamos los dos cuadrantes o dimensiones, tanto de evitación como de ansiedad, y observamos pues los cuatro tipos de apego en el adulto. El apego seguro, donde se va a mostrar pues una intimidad y una confianza básica.
el apego preocupado, que es el sentimiento de inadecuación personal, la búsqueda de aprobación y valoración y confianza ciega, el apego evitativo, donde la persona se va a mostrar escéptica sobre las relaciones, hay un deseo de invulnerabilidad, hay una falta de empatía y desconfianza de estar. También tenemos finalmente el apego temeroso, que es miedo al rechazo, al contacto interpersonal, y también se va a observar una desconfianza temerosa. Aquí podemos observar un cuadro donde hay diferentes tipos de apego en el adulto. El apego seguro, ansioso, evitativo y desorganizado, como hace un momento estábamos mencionando, y en base a ello se solicita que se realice una evaluación personal y luego se responda a las siguientes preguntas. ¿Con cuál de los tipos de apego se identifica? Hay que sustentar pues la respuesta y quizás explicar el por qué, ¿no? Bueno, y podemos concluir que según Sternberg, la intimidad tiende a aumentar con el tiempo de duración de la relación, debido a la reciprocidad de autorrevelaciones y del número de episodios, metas, amistades, emociones y lugares. Algunos definen la intimidad como un límite entre lo público y lo privado, entre lo que es confidencial y aquello que puede mostrar. Podemos decir que en numerosas ocasiones el concepto de intimidad se sobrepone al de privacidad. Los componentes de la intimidad son selección, reciprocidad, mutualidad, gozo y confiabilidad. El espacio de la intimidad es el lugar donde cada persona se muestra tal cual es, sin trucos ni ropajes.